Metal Fest, la pasamos en la raja. Estos son los vestigios de una gran tocata, un gran show. Lo entregamos todo, mojamos la camiseta y la gente se portó la raja, así que estamos puta súper agradecidos. Así que aguante el rock and roll y que sigan las tocatas. ¿Qué está Chevy? Bueno, Chevy en este minuto está preparando su segundo disco, preparando el tercer videoclip en vivo, también presentando la nueva formación de la banda con Alejandro Villera en la guitarra y haciendo el aguante el puto rock and roll original e independiente como lo hemos hecho durante 10 años. Y bueno, con Chevy en este año, lo que queda este año, estamos preparando el disco, vamos a grabar nuestra segunda producción y por supuesto estamos desde ya preparando la gran fiesta que armamos para el rock and roll, que le ponemos hartos cojones, el rock al estero, que se viene su tercera versión, mejor que nunca, puta, y haciendo el aguante. Para nosotros y para todas las bandas originales independientes que se sacan la cresta en este país por hacer un poco del lindo rock and roll. Y recuerden este año Rock al Estero 2015 en su tercera versión con 30 bandas de la escena rockera chilena, bandas originales e independientes haciendo el aguante en Parral,
el 30, 31 de octubre, 1 de noviembre. Aguante el puto rock and roll y no a las bandas tributos concha de su madre. Vamos, loco, aguante, aguante el rock and roll. Aguante el rock and roll, concha de su madre. Señor, ¿dónde puedo encontrar información sobre Chevy? Googleanos, tonteque. Termina.